Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa que cada 8 días llega hasta sus hogares con historias de vida de los 500.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que trabajan 7 días a la semana, 365 días al año defendiendo la vida, honra y bienes de los colombianos. Hoy también una historia muy particular de un hombre que lleva 21 años en la policía y combina muy bien la rigidez policial, la disciplina del policía con el trabajo social. Este es el subcomisario Héctor Fabio Roche. Bienvenido, subcomisario, gracias por estar aquí. Y bueno, tiene una cara de bonachón, pero sus hombres dicen que también es muy rígido, ¿sí? Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Sí, es saber, como usted dice, combinar uno sobre la disciplina, la rigidez, ese tanto militar que tenemos y ya nuestra razón, el trabajo que es con la comunidad, que es nuestra razón de ser. Claro, lleva 21 años, 6 meses en la policía, pero tiene un verdadero récord, 9 años largos como comandante de una estación en Las Palmas, en Medellín. Sí, señor, a ver, lo que pasa es que iniciamos siempre todo con el trabajo comunitario. Iniciamos una vereda Perico con una profesora digna de la escuela de dicha vereda. Iniciamos dándole o solucionándole problemas a niños que tenían con unos zapatos que iban a pie limpio al colegio. Desde ahí originó todo mi trabajo comunitario en ese sector. Pues el mando de institución por dinámica y todo eso ha tenido a bien en otras ocasiones mandarme para otras unidades como a ir a darle continuidad a este trabajo, pero la misma comunidad, las mismas autoridades han hecho de que le han pedido al mando institucional de que permanezca en la estación, pero desde allí, desde las mismas Palmas, he hecho que el trabajo comunitario sea extensivo a otras partes de la unidad de la Metropolitana de Medellín y a otros municipios del Departamento de Policía de Antioquia. La clave del éxito es la permanencia, el sentido social, la protección que le da la misma policía, el respaldo institucional que tiene y el que la gente tiene muchas necesidades a las cuales usted ha podido acercarse con soluciones. Uno de los primeros temas que uno tiene que aprender es que vaya a haber esa empatía con las directrices del mando institucional y con lo mismo Estado Social de Derecho, para poder garantizarle a toda la comunidad lo que es nuestra razón de ser, que es la comunidad. Cuando empezamos eso ya contamos con el apoyo, en este caso del mando institucional, tanto del nivel central como al nivel de la Policía Metropolitana, y ponerle mucho como el valor agregado a todo. Y esto es de pasión, esto es de amor, y esto es de... Yo soy un hombre convencido que uno como ser humano, la felicidad de uno es hacer lo que le gusta, y esto es lo que me gusta a mí, ser policía y trabajar, tener esa vocación de servicio. Muy interesante. Vamos a Medellín, vamos a mirar quién es, más detalles, de quién es el subcomisario Héctor Fabio Roche Saldarriaga. Con la convicción de que un niño feliz es un mejor adulto para la sociedad, es que el subcomisario Héctor Fabio Roche hace los sacrificios que sean necesarios para transformar la vida y los rostros de los niños de los sectores más vulnerables de Medellín y los municipios cercanos. ¿Tú sí la estabas esperando hace rato, no? ¿Ah? A clase en bici. Es una emotiva campaña creada por el subcomisario Roche que busca recoger bicicletas para entregar a los niños de veredas lejanas que tienen que soportar el agotamiento físico para llegar a clase o que han desertado de la escuela o el colegio por las difíciles condiciones de desplazamiento. Yo iba en una vereda, me demoraba para ir a la escuela por ahí como una hora o dos y llegaba muy rendido allá al colegio, y ahora que ya tengo la bicicleta ya no llego rendido al colegio y me va mejor en el estudio, y también llego más descansadito en la casa para poder hacer mis tareas. Yo estoy muy feliz porque el comisario Roche me dio una bicicleta, y antes de ir a estudiar me daba mucha pereza porque iba muy lejos y ahora la estoy más animada. Estoy muy contenta por la bicicleta que me regalaron. Estoy feliz con la policía y con el comisario Roche porque nos han apoyado mucho, nos han estado acompañando todo el tiempo, ¿no? Y que seamos buenos. Yo estoy muy agradecido con la policía. De hace 15 días nos hicieron una actividad que nos gustó mucho. La policía nos trajo cantantes, peluqueros. En el día de hoy estamos muy contentos con el comisario Roche, que él nos gestionó unas bicicletas para darnos. Él nos apoya mucho. Este extraordinario policía risaraldense, reconocido en el país por su humanidad y cercanía con las comunidades,
Trabajó 12 años en el campo operativo, con destacado desempeño en momentos difíciles para la policía en Antioquia, cuando sus integrantes eran objetivo militar de narcotraficantes y guerrilleros. Desde entonces, durante los últimos 9 años, ha hecho un desinteresado trabajo por jóvenes adolescentes, niños y niñas, y adultos mayores, siendo comandante de la subestación Las Palmas. Actividad de integración con el adulto mayor. Es una persona líder, es una persona que enseña, es como un maestro para nosotros, nos guía, está acompañándonos en cada proceso que tenemos, nos acompaña, nos dice eso, nos da como esas pautas de que esto está bien y que esto está mal, y nos guía por la parte que es la policía, como tener, ver todo institucional y más que todo ver que todos nosotros tenemos una esencia que es la comunidad. El subcomisario Roche es el resultado de una amorosa familia que siempre lo apoyó. Por eso su corazón tiene tanto amor para el prójimo, pero también es la policía que respalda cada uno de sus proyectos, en los que deja muy en alto el nombre de la institución. Entonces soy feliz porque hago lo que me gusta, amo lo que me gusta, me siento policía desde que me levanto hasta que me acuesto, duermo muy poco y busco siempre la felicidad. Mi felicidad es trabajar en lo que me gusta, que es la Policía Nacional. Un héroe más de los que no combate con armas, sino que a través de su calidad humana y de su mirada a las comunidades más vulnerables, aportan a su bienestar. El último de los programas sociales es Vamos para Clase en Bici. Es un proyecto que ha sido reconocido por los medios de comunicación, no solamente los locales, sino los nacionales. ¿Cómo le surge la idea de ver unos niños seguramente 4 horas? Cuéntelo usted, no lo debo contar yo. Todo surgió porque hay unas veredas que se llaman Perico y Pantanillo, y habían unos niños que se demoraban entre 1 hora, 2 horas, 3 horas para ir a pie de sus casas hasta su escuela. Hablando con educadores, había veces deserción escolar, y era porque a los niños les daba pereza ir a la casa. Todo niño tiene un sueño siempre, y es tener una bicicleta. De pronto, por la situación económica, pues no la podían tener. Gracias a Dios tomé contacto con el jefe directo mío, que era mi mayor, Gómez Balbuena, comandante Envigado, y me hizo un contacto con Juan Troches, de un programa de medio de comunicación de Medellín. Y ahí surgió la idea, con mi equipo de trabajo, tomándonos un café en la guardia de mis instalaciones policiales, de recoger 30 bicicletas. Nos dimos cuenta, primero que conocí un amigo, que es don Carlos, de una estación de servicio ahí en el sector, y nos mandó 4 bicicletas, las cuales tenía él en el cuarto útil de su apartamento, que ya no la utilizaban porque los hijos ya estaban adultos. Y ahí otro amigo nos mandó 5 o 6, hasta que en corto tiempo logramos las 30 bicicletas, y ya vi yo esa necesidad y dije yo, no podemos quedarnos con 30, sigamos adelante. Le vendí la idea, o le planteé la idea a mi general Mendoza, que es el comandante de la metropolitana del Valle de la Aburrá, y me apoyó, hizo un concurso con todas las estaciones de policía las que más bicicletas dieran. Y a la que el primer puesto le daba un estímulo. Nos mandaban bicicletas nuevas, otras de segunda, otros marcos, otro policía subió con repuestos y así. La primera entrega fueron 200 bicicletas. Una cosa es contarles acá en estudio este tema, la entrega, otra cosa es uno sentir, sí, claro, la alegría del niño, esa sonrisa. Y con el equipo de trabajo le dice, esto hay que seguirlo, y empezamos a hacer un diagnóstico. Entonces nos unimos con la Alcaldía de Medellín por medio de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia, y ellos nos colaboran con psicólogos, con trabajadores sociales y todo eso, hacer un diagnóstico en los diferentes sectores de Medellín. Y seguimos con la campaña, y seguimos. En este momento llevamos 1.604 bicicletas entregadas con la Alcaldía de Medellín, con el trabajo que hicimos de diagnóstico y todo. Hicimos en el corrimiento de Altavista, Aguas Frías, fundaciones, Centro Mental de Las Palmas también, en la vereda La Chapa, entre el municipio de Girardota y Concepción de Antioquia. Y hace poco, hace un mes, le entregamos 45 bicicletas en la vereda La Floresta del municipio de Sabana Larga, Antioquia. Allá fue bonito porque invitamos al señor alcalde y al señor burgomaestro gobernante, le dijimos caer en cuenta que había necesidades también, y nos donó 80 bicicletas más para entregarle a otros niños que también las necesitaban. Y en este momento tengo una próxima entrega en San Cristóbal, Antioquia, donde ya cooperativas como la Cooperativa Financiera de Belén de Medellín, que es una entidad sin ánimo de lucro, nos donó las 133 bicicletas. Entonces, qué algo bueno para Medellín. Ahí le haces ya la logística con muchachos de mi equipo de trabajo para hacer esa entrega, y contamos con el aval del mando institucional y Miguel Mendoza, que nos ha dado vida libre. El gran padrino. Es un padrino porque nos da el aval, siga trabajando, que eso es lo que es, esa es la policía del futuro. O sea, la razón de ser es la comunidad. Y el criterio, comisario, ha sido el de que
los niños puedan tener más facilidad para ir a la escuela y, por supuesto, se ha reducido enormemente la deserción? Primero, hay varias estadísticas. Tengo una carta que me mandó una educadora del área de Tarazá y me decía que es preocupante que tenía 68 alumnos y ahorita tiene 51. Se dio cuenta por un medio de comunicación que sacó la campaña que fue El Colombiano, El Tiempo, medios de comunicación locales, y decía que ya tiene 51 niños apenas por la deserción escolar. Entonces yo le dije, háblese con los niños que les vamos a mandar unas bicicletas. Ajá. Y allá vamos a llevar las 51 los que están estudiando, más el resto que es de deserción escolar, no sé, para que vuelvan y se motive. Ajá. En el tema de San Cristóbal es interesante, porque de acuerdo al trabajo con la alcaldía de Medellín, hicimos un censo, nos hicieron el diagnóstico, hay niños también con dificultades de obesidad, donde el nutricionista les manda que hagan un deporte, ellos por su edad y todo les da pereza ir al gimnasio o algo. La bicicleta es un elemento que los motiva, entonces les sirve como medio de transporte para ir a su colegio y también para ese tema que le hagan diagnóstico, que tienen que reducir, de rebajar de peso. Qué lindo trabajo. Vamos a mirar otras cosas sociales después de unos mensajes institucionales y tendremos ya los testimonios de algunos de estos niños beneficiados con este proyecto. Vamos pa' clase. Pa' clase en bici. Pa' clase en bici, la POCUPE. Ahora sí, los testimonios de estos niños, de algunos de estos niños beneficiados, 1604 hasta ahora. Pero miremos lo que dicen algunos de ellos. Agradezco mucho a los policías porque nos están dando muchas cosas muy bonitas y al comisario Rochi y a todos los policías porque son muy buena gente y nos están cuidando. Le diría que gracias por las bicicletas y por apoyarnos en tantas cosas que lo están brindando, en tanto apoyo. Muy lindo, de verdad. Pero antes de este proyecto, comisario tuvo otro con los zapatos para los niños que andaban descalzos por las veredas. ¿Cómo fue ese proyecto de zapatos para los niños? Ese proyecto fue porque, pues, llegué en el 2005 a conocer toda la jurisdicción, todos los sectores, que son 7. Hablé con la profesora Dina de la escuela y me decía que tenía una dificultad de niños que llegaban a pie limpio. Yo soy muy inquieto por ese tema. Como ese trabajo social, la vocación de servicio siempre me ha sido desde el bachillerato, primaria. Y empecé a conocer amigos y dije, pero es que venga, no necesitamos sino 70 pares de zapatos, ayúdeme. No me regalaban 5, 4, entonces me mandé a Dina a decir que me mandara, a la profesora, que me mandara el listado de los nombres de los niños con la talla. Y logramos ese... Los primeros 70. Los primeros 70. ¿Y ya cuántos lleva? No, esa campaña quedamos en 210. Solucionamos prácticamente esa situación, porque yo luego ya la administración municipal de Envigado fue solucionando esos problemas. Entonces uno lo que hacía era como un diagnóstico, iniciaba la tarea y luego uno a la administración municipal le servía uno como intermediario con el burgomaestre para irle a decir qué necesidades había en la comunidad y ya por medio de las diferentes secretarias de despacho iban solucionando esos convenientes. Luego pues esta vocación de servicio me llevó a llevar niños que nunca habían ido al cine. Y también hicimos ese trabajo con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Alcaldía de Medellín, los llevamos a Cine Colombia, un centro comercial de Medellín, se les consiguió transporte, una amiga que tiene unos buses nos facilitó el transporte, se les consiguió el refrigerio, y eso es emocionante, niños de las diferentes comunas de Medellín que nunca habían ido a una sala de cine. Las caritas de satisfacción creo que es el de felicidad, la mejor recompensa. Es el mejor pago que uno pueda recibir. Yo creo que uno con el sueldo mensual, que es pecuniario, uno pues sube sus gastos personales, servicios, eso, pero uno ya cuando tiene eso, ya uno les preocupa el resto. Ya la satisfacción personal es lo que uno le brinda a la comunidad. ¿Y no le pasa lo que le pasó a alguien que estuvo ahí, una compañera suya que decía que hace un trabajo social también muy lindo con los niños de la calle, que llama a saludar y le dicen qué es lo que necesita? ¿No le pasa lo mismo? Que llama a saludar a alguien, ¿qué necesita? ¿Zapatos, bicicletas, ir al cine? Mire, lo que pasa es que uno, yo creo mucho, yo vengo de una familia, una cuna muy religiosa, muy creyente. Yo creo mucho como en la justicia divina y creo que estos eventos yo lo ponía a uno como un medio, digámoslo así, como para uno hacer estas cosas. Uno ya de tantas cosas, la gente se da cuenta, no solo es cine, bicicletas, hemos llevado también 450 años a Diversity, hicimos una actividad con el adulto mayor que me impresionó mucho en un testimonio que daba una señora de 65 años y decía, yo solo salgo de la casa al cine, y fue porque se consiguió transporte con la administración municipal de Medellín. Se consiguió el transporte, se llevó una finca, se les enseñó, se les dio una parte recreativa. Mi general Mendoza nos colaboró con músicos, con la orquesta y todo eso. Entonces lo que usted dice es cierto, ya uno lo ven es como ese, cuando uno va y toca una puerta, saluda, este viene, es este viene a pedir algo. Entonces aún están abriendo puertas. Ayer hice una actividad en Medellín
por motivo de las fiestas de las flores. Entonces, en esta pasión hacia mi policía, esa gratitud, agradecimiento que tengo, ya es el segundo año que desde la Estación Las Palmas con mi equipo de trabajo sacamos una tractomula con una carroza alusiva a la policía y con la orquesta de la policía. Y ahí nos surgió que para el año entrante ya tenemos quien nos la va a patrocinar, un empresario. Y tenemos también un programa que lo va a liderar la patrullera Marley, de nuestra estación de policía, con otro patrullero Gloria, otro del equipo de trabajo de la estación Las Palmas, a hacer un trabajo en la sierra. Estamos en agosto y ya sabemos lo que vamos a hacer en diciembre en el barrio La Sierra, que es de la comuna oriental de Medellín. Entonces uno se le va abriendo puertas, ahí es donde yo digo, Dios lo pone a uno como ese medio para que le ayude a la gente. Entonces la gente le gusta hasta cuando uno va a saludarlo, porque este viene acá algo bueno, ¿qué trae, con qué idea viene? Entonces uno día a día va abriendo las puertas. A propósito de la patrullera, miremos este testimonio de ella, pero también de su papá, también de su hermano y también de alguien que colaboró hace muchos años en la estación y ahora está próximo tal vez a ingresar a la Escuela General Santander. Miremos estos testimonios y ya volvemos con el comisario Roche. Es un héroe porque ha hecho que muchas personas hayan cambiado su vida. Ha hecho que en muchas personas ha puesto un granito de arena para que su vida sea diferente, tanto personas de la comunidad externas como también personas internas o sea, nosotros que conformamos la familia policial. Entonces, a muchos nos ha cambiado, nos ha guiado, nos ha hecho mejores, de cierta manera, mejores policías y mejores personas. Héctor Fabio, un gran hijo, una persona desde niño muy echado para adelante. Había que estarlo atajando. Yo lo veo como un apóstol que le está sirviendo a Dios, a la patria y a la familia. Y me fascina verlo haciendo trabajo comunitario. Él se convierte como un hermano mayor porque él, las obras que hace, inclusive en la calle, él inicialmente empezó haciéndolas en la casa, muy pendiente de todos los hermanos, sobre todo de los menores, del menor, de los mayores también. La misma ayuda que él, por ejemplo, le hace a las comunidades, empezó inicialmente haciéndola en casa y él iba proyectando lo mismo que hacía con nosotros, como hacerlo con las comunidades. Pues muy lindo lo que dicen de usted, tiene que ser cierto desde que lo digan estas personas. Lo felicito de verdad, comisario. Pero también tiene otro trabajo con la huerta casera, ¿no? Ha buscado que algunos campesinos de su jurisdicción pues cultiven lo que puede darles la tierra. ¿Cómo es ese otro proyecto? A ver, lo que me ha sido un trabajo articulado con la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín. Ese trabajo articulado, pues uno trabajando con la alcaldía y uno como Policía Nacional hace que los fines esenciales del Estado se vayan cumpliendo, la prosperidad y toda esa situación. Entonces hicimos un diagnóstico y habían campesinos de pronto en su casa que tenían su terraza. Entonces se llevó gente de adulto mayor de diferentes sectores de la ciudad de Medellín. Un señor nos facilitó una finca, el otro, el doctor Carlos Sáenz, que es experto para esto de granjas de autosostenimiento, nos ayudó a que enseñarles a estos abuelos que desde sus casas hicieran, por decir algo, en una olla, sacar 4 kilos de papa y así sucesivamente. Y llevamos 68 personas de adulto mayor y en sus casas en este momento, en su granjita pequeña o algo, ellos mismos sacan su producto de sostenimiento. Les sirve como terapia, les sirve como en la autoestima de ellos sentirse útil a la edad que tienen. Y es algo bonito porque es un recuerdo infinito que a ellos siempre les va a quedar, que es la policía, el Estado, nosotros como esa vocación de servicio, la razón de ser que son ellos, que siempre nos estamos brindando como ese bienestar a ellos, esa calidad de vida. Y no le cuesta ningún trabajo al comisario quitarse el uniforme verde, de los ángeles verdes, porque casi todos ustedes se convierten en ángeles de la comunidad, y ponerse de Papá Noel, ¿no? No le cuesta ningún trabajo, ¿no? Lo que pasa es que me gusta el tema, o sea, esta es mi pasión, entonces eso surgió porque me conseguí 700 triciclos en diciembre para repartir a los niños. Y yo siempre veía un Papá Noel rojo desde niño. Y yo dije, bueno, nuestro color institucional es verde y blanco. Voy a disfrazarme de Papá Noel, pero lo hice fue de verde. Entonces eso impactó. Donde yo llegaba a las veredas o sectores, nunca nadie ni los adultos habían visto un Papá Noel verde. Y la parte física mía me ayuda porque no tuve que colocarle almohada ni nada, sino que el uniforme fue perfecto. Y fue por toda la ciudad, en aquellos sectores fueron 700 triciclos que repartí. Y 1000 regalos en todos los sectores que uno sabía que había necesidad de que los niños en ese 24 de diciembre fueran a tener una sonrisa y una alegría. ¿Y lo reconocieron en alguna parte que era el comandante de la estación de Las Palmas? Sí, claro, porque es que yo llevo, o sea, 9 años no es corto, es un tiempo pues que ya uno por donde va, yo por ejemplo, siento una satisfacción porque para subir a Las Palmas me toca coger la 10, que es una zona céntrica de Medellín, que es llegando al barrio El Poblado y atravieso todo el sector. Y hay un sector donde
hay gente que vende, ¿no? Algo así, y uno en diciembre, porque son varias campañas. En diciembre, en enero, yo hago una campaña que es entregarle los útiles escolares. Hice un convenio con un señor donde él me vende, que es el que fabrica los cuadernos y me deja las cajas, por decir algo, 88 mil pesos y traen 120 cuadernos. Es decir, que la persona con que me done una caja, yo le doy a 10 niños. Y es porque los hijos de esos muchachos o de esos señores, yo les doy en enero los cuadernos. Entonces es muy bonito uno cuando uno sale animado de la casa, porque desde que uno sale es todo el mundo saludándolo y la gente con ese sentimiento y ese afecto que le dan a uno. Vamos ahora al Ministerio de Defensa Nacional y el siguiente informe nos dice qué pasó esta semana. Sin importar el clima o la geografía, la defensa civil siempre está ahí. Es la institución social y humanitaria más grande del país, entidad de socorro del Estado colombiano. Llevamos esperanza, bienestar, calidez, progreso, llevamos paz. Buscando ser mejores y respondiendo a nuestra misión, emprendimos una de las más grandes operaciones humanitarias del país. Recorrimos cerca de 2.950 kilómetros por el desierto de La Guajira, entregando agua y víveres a la comunidad Guayú, de las poblaciones de Rihuacha, Nazaret y comunidades dispersas en rancherías a lo largo de la Alta Guajira. Con un equipo de 200 líderes voluntarios, 21 funcionarios y 27 vehículos, entre camionetas 4x4, camiones, carrotanques y cuatrimotos de la Defensa Civil Colombiana provenientes de las seccionales Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Cesar, Bogotá, Quindío y Magdalena. Lo que ustedes están observando detrás es el alistamiento y el despliegue de más de 9 seccionales de todo el país en un ejercicio de puesto de mando unificado en la Alta Guajira. La idea es llevar a cabo un ejercicio de despliegue humanitario con un preaviso de 48 horas, medir la capacidad de respuesta, la capacidad de despliegue, concentración de voluntarios y concentración de medios que permitan llevar a cabo una acción humanitaria a los pueblos guayú que tanto lo requieren. La Defensa Civil está lista en paso de emergencia para apoyar cualquier rincón del pueblo colombiano que requiera la ayuda y los servicios de esta entidad. Durante 5 días logramos superar obstáculos en la ruta propuesta, comprobando así nuestra capacidad operativa y técnica, poniendo a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia de nuestros funcionarios y voluntarios, así como su compromiso, valor y versatilidad. En nuestros vehículos logramos recorrer los terrenos inhóspitos de la región desértica de La Guajira para cumplir la meta de llevar 200 hombres y mujeres voluntarios de uniforme naranja, cuyo fin sería brindar apoyo y acompañamiento a las comunidades que sufren la sequía y que sobreviven en circunstancias difíciles por el desabastecimiento de agua. La Defensa Civil hizo presencia en La Guajira con el tratamiento y suministro de agua potable a través de sus plantas potabilizadoras de agua y carrotanques, en apoyo al gobierno. Como entidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, más de 17 millones de litros de agua fueron entregados a la comunidad guayú, así como 15.000 ayudas humanitarias, cumpliendo con la misión de ayudar a todo aquel que lo necesite y que se encuentre en emergencia. Ella dijo gracias a Defensa Civil, al fin llegó aquí a la Alta Guajira, aquí lo regalaron agua, comida, primera vez que llegó y Defensa Civil aquí en La Guajira, y ella está dando gracias a todos nosotros. Travesía Guajira 2014 ha sido la primera de la institución durante este año, donde se puso a prueba la capacidad humana, técnica y logística
para afrontar una emergencia en terreno y situaciones extremas, haciendo parte del crecimiento institucional que ha tenido la Defensa Civil Colombiana en busca de mejorar su servicio a la comunidad. Llegamos a lo más recóndito de La Guajira. Desde allí nos desplegamos en Nazaret, hoy terminamos en el Cabo de la Vela, con éxito, cerrando esta parte de nuestro entrenamiento y midiendo las capacidades de respuesta ante un eventual llamamiento. Defensa Civil, listos en paz o emergencia. ¡Defensa Civil Colombiana! ¡Listos en paz o emergencia! Muchas gracias por haber estado aquí. Felicitaciones por todo lo que hace usted, sus hombres, el Medellín, en Las Palmas y en general en todo el país. Muchas gracias a ustedes. La cordial invitación para dentro de 8 días, media hora antes, por este mismo canal. Recuerde que en este programa del Ministerio de Defensa queremos estar en contacto con la opinión pública. Escríbanos, háganos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, si a ello hay lugar. Este es nuestro correo, nuestroshéroestv@gmail.com. Pero también si lo quieren hacer por Twitter es @nuestroshéroes1. Gracias por su atención y muy buena noche.